Y yo quiero tomar como base textual ese capítulo 12 del libro de Génesis. Y me gustaría que usted, como yo sé que usted lo sabe, dónde está, dónde se ubica, vamos a tomarlo como base a lo que Dios tiene para impartir en esta mañana. Saludamos a toda la audiencia, saludamos a las naciones. Es un honor estar aquí en esta casa, exponiendo con gran responsabilidad lo que Dios tiene para edificación del pueblo del Señor. Génesis 12, vayamos allí a la palabra. Y dice allí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, no a Abraham, sino a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Diga, serás bendición. Bendeciré a los que me bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas, diga todas, las familias de la tierra. En esta mañana la palabra de Dios está bendecida, y como viene bendecida, prepárate para recibir la bendición en tu terreno fértil. Hoy nada quedará estéril en ti, porque una vez que la semilla haga contacto en el buen terreno, va a producir en ti el 100%, el 100 por 1. Es la actitud, el carácter de una palabra que viene a catapultar y a promover. Yo quiero que sepas que hay dos dolores en la vida a los que tú te enfrentarás. Está el dolor del lamento y está el dolor de la disciplina. Si te quedas en el lamento, posiblemente no veas a Dios ejecutar tu plan y tu propósito. Pero si te quedas en la disciplina, vas a ser un hombre formado por Dios. Vas a ser formado por el escalpelo de la palabra y no serás el mismo. Hoy tenemos en esta escritura un hombre que al comienzo de su vida fue llamado Abraham. De hecho, Dios le había hablado a Taré, su padre, para que saliera, pero él no obedeció, obedeció a su hijo. Hay tareas que como padre vamos a hacer, y hay otras que les va a tocar a la próxima descendencia y a la próxima generación. Pero y en tanto y en cuanto tengamos la responsabilidad digna de vencer a esos gigantes que nuestra próxima generación no tenga que enfrentar, hay hombres que se van a levantar, van a ser valerosos, van a ser genuinos, van a ser vigorosos, van a tomar la espada de la palabra y van a hacer frente para que ningún espíritu de ideología trate de atentar con lo que Dios quiere preservar en esta hora, como primera institución creada y manufacturada por el Dios del cielo. Porque si algo hizo Dios con Adán, fue que lo manufacturó, lo tomó con sus manos del polvo de la tierra, de aquello perdido, de aquello inerte, lo vil, lo menospreciado, que quizás se vio como escombro, inservible, lo hizo sabio, lo produjo, lo formó e hizo un hombre, un ser viviente. Y habrá que ser el hombre que Dios tiene. Y hay algo peculiar, si me motiva te lo digo. Abraham no se quedó como estaba. Dios colocó una H. Es el nombre de Dios insertado en un hombre que deja de hacer amigo para convertirse en padre de multitudes. Quiero decir que hay una demanda de Dios a los hombres en esta hora, a no quedarnos igual, estancados, inmovilizados, sino tomar la palabra, tomar lo que nos pertenece como diseño de Dios, como estructura de Dios. Yo vengo a decirle a los hombres que nos están escuchando que no dejemos ni rompamos el molde original, que nos enfrentemos con lo que Dios nos dio. Hay algo que se produce, wow, poderosamente en la vida de Abraham. Y es que Abraham, ya siendo Abraham,
se produce en él algo trascendental en la historia, y es que él produce descendencia. Los hombres estamos colocados en el plano y en el propósito del cielo para producir descendencia, para defender descendencia. Hay que tomar la espada del Espíritu. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que significa espada? Aprendí que la espada es pastor. Hay gente que quiere pastorear, pero todavía no han pasado por la espada. Y lo que hacen es destruir. Lo que hacen es envenenar. Pero en tanto y en cuanto Dios requiere y demanda de ti que seas formado y que no te quedes igual, tú tienes que pasar por la espada de esta casa. Esta casa viene a cortar lo inicuo, lo sucio, lo vil, para poner en ti el fruto digno que puedas dar en esta hora como hombre, como varón de Dios, a defender tu casa, a defender tu esposa, a defender tus hijos. Abraham fue el hombre que tuvo que dejar su descendencia, su parentela. Habrán gigantes como hombre de Dios que tendremos que vencer antes que vengan nuestros hijos. Yo no sé si usted ha pasado, que usted se pregunta ante las vicisitudes que se puedan enfrentar, porque los hombres lloramos. No se oyó. Los hombres también lloran. Digo, por lo menos yo estoy hablando de mí, yo lloro. Y hay hombres que lloran. Somos humanos. Sentimos. Tenemos sentimientos. Tenemos emociones. Somos hombres, pero lloramos. Nos han inculcado que los hombres no lloran. Y cuando de alguna manera crecemos que queremos llorar, no podemos. No puede haber una catarsis, no puede haber un desahogo. Yo vengo a decirle a los hombres de Dios, de esta casa y del mundo, que llegó el tiempo de orar, pero orarle a quien se le tiene que orar, al Dios eterno, al Padre nuestro que está en los cielos, que es el diseño y el patrón de una oración que nos comunica y nos contacta con el cielo. Wow. Por eso fue que cuando los discípulos se acercaron donde el Señor, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el patrón de oración, ¿cuál fue? Padre nuestro. Padre nuestro. Vengo a decirle a la gente de esta casa y a los que nos escuchan que hay cosas en el cielo que se van a manifestar en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Porque son nuestras, te las da el Padre. El eterno Padre que las tiene reservadas, las tiene ahí, oh gloria a Dios, para cuando llegue el tiempo, para cuando llegue la época, para época, cuando llegue el momento, para Dios vaciarla, para Dios dotarte, para Dios capacitarte con la sabiduría, con la revelación del Espíritu. Quiero hablarte que de Abraham salieron tres descendencias, y yo quiero hablar de ellas. Porque estas tres descendencias de Abraham, la Biblia dice en Génesis 13:15, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo. La primera es polvo, la segunda es arena y la tercera es estrella. Aquí vemos que es el polvo, diga polvo. Y dice Génesis 15:5, y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En otras palabras, tenemos bendiciones incontables. La gente está buscando el propósito. Por eso es que la gente va a la baraja de tarot, va a los sortílegos, a los hechiceros, a los brujos, a buscar el propósito. Nosotros no tenemos que buscar vibra. La vibra es temporal, la bendición es eterna. Tú tienes que buscar y anexarte, a conectarte a la bendición que va a perdurar como hombre de Dios, para tu casa, para tu familia. A ti te daré, oiga, incontable. A veces creemos que no hay respuesta. Yo vengo a decirte que hay una respuesta de Dios, que Él la va a dar en su tiempo. Él la va a dar en su momento.
Él la va a dar en su hora. ¿Sabe lo que Dios está, lo que está presumiendo en tu vida? Lo que está trayendo es que tú tengas un tiempo de espera. ¿Sabe por qué? Porque esa espera te va a formar. Esa espera te va a dar valor. ¿Sabes por qué Dios te hace que espera? Que tengas que esperar. Porque está tratando contigo. Está tratando con tu psique, con tu corazón, con tu espíritu. Está trabajando con tu matrimonio. Está trabajando con tus hijos. Está trabajando con tu familia. Para cuando Él lo haga, tú lo celebres, tú lo glorifiques, tú lo engrandezcas. Gloria a Dios. Hay bendiciones que aunque tú no la veas, tienes que comenzar a celebrarlas antes que tú la veas, antes que lleguen. El hombre basado en el diseño de Dios está promovido para celebrar lo que viene para su casa de antemano. Porque la fe es la sustancia, ¿verdad? Después la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción, dice el texto, hasta ahora todavía lo sigue diciendo, que no se ve. Le estoy hablando a gente que cree, pero no están viendo. Voy a decirlo por acá. Esa alabanza sonó como apocalíptica, pero vengo a decirte algo que te va a sacar de los lamentos, para llevarte a Proverbios con sabiduría. Pero de ahí te va a llevar al Evangelio, ahí te va a llevar al Logos, ahí te va a llevar al cumplimiento. Ahí tú vas a ver la gloria, ahí tú vas a ver la presencia moverse. No va a haber mar rojo que te detenga, no van a haber leones que te apaguen y te entumezcan y te intimiden. ¿Alguien puede decir amén? Incontables las bendiciones del Padre. Hay algo aquí que dice Génesis 22, 17. No sé si decir esto. Lo voy a decir por acá porque hubieron cuatro que dijeron amén. Me está aumentando, pues espérate, me voy para acá. Está aumentando, estoy creciendo. Voy al texto. Hoy vengo como intérprete. De cierto te bendeciré, pero no solamente te bendeciré, te multiplicaré. Si tú te sacaras la pandemia de la cabeza, Si tú te sacaras el COVID-19, hay gente que no está en el 19, todavía están en el 20, todavía están en el 21, todavía están en el 22, y presumiblemente tratan de entrar al 23 con eso mismo. Yo vengo a decirte que tienes que salir. ¡Ay, Dios mío! Tú no puedes ser promovido hasta que no detenga lo que es inservible en tu caminar y en tu andar. Te multiplicaré. Y dice, como las estrellas del cielo, diga estrellas, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Sabes qué? Vengo a decirle a alguien aquí que habrán batallas, varón y hombre que está aquí. Habrán batallas que tú no vas a tener que pelearlas. ¿Se puede danzar aquí? Yo no sé, pero yo estoy danzando. Porque Dios la va a pelear por ti. Va a usar el Padre, va a usar el Hijo, va a usar el Espíritu Santo, va a usar los ángeles, va a usar la gloria, va a usar la chequina. Si tú caminas bajo esa nube, no tendrás que pelear ni contigo mismo. Y Uriel, tócame algo ahí. Me voy. Hay una descendencia de polvo, de arena y de estrella. Además, si me motiva, te adelanto.
de Pablo Ortega es diferente al mío. El diseño de Gerardo es diferente. El diseño de Alberti, te tengo en Alberti, italiano en el teléfono. Alberto es diferente. El diseño de Rafael es diferente. Déjame ver, el diseño de Ramón es diferente. El diseño, yo, ¿sabes qué? Somos diferentes, pero somos complementos. Y Dios lo que busca es que seamos complementos y no competencia. Tu don me edifica a mí, me bendice a mí. El mío te bendice. Ay, Dios mío, alguien tiene que entenderlo. Y el apóstol ahorita habló de Adán. Adán fue hecho del polvo de la tierra. Lo hizo a imagen y a semejanza. Adán. Pero en un momento dado, dice la Biblia que lo hizo caer en un sueño. En un sueño. Tengan cuidado los hombres, por eso las mujeres se aprovechan cuando tú caes en un sueño profundo. Pero tú sabes por qué lo hizo caer en un sueño profundo. Porque venía algo mejor que él. Porque él tenía que hacer una intervención no quirúrgica, sino divina. Para extraer de un grado intermedio del cuerpo, cerca del corazón, una costilla que significa esencia. Diga esencia. Por eso cuando... Voy a hacer una pregunta con toda intención, alevosía y premeditación. Pero quiero que me la contesten. Porque ustedes saben más Biblia que yo. Aquí hay un instituto. Y tenemos aquí la decana Lucy. Bendiciones, Lucy. Bendigo todo este liderato. ¿Cuál fue el, dígame, los salmistas que usted conoce? David. ¿Cuál fue el primer salmista en la Biblia? Alguien que me diga, porque no fue nada más David. Lucy, matricúlate toda esta gente. Mañana nada, porque es día de fiesta, el martes. Que te hagan una fila allá en la universidad de aquí de esta casa. Porque no quieren hablar, no quieren decir nada. ¿Cómo? Lucifer. Fue uno de ellos. Te tengo buenas noticias. Aquí en la tierra se manifestó un salmista primero que Adán. Fue el primer salmista. Te lo voy a probar con la Biblia. Porque lo hizo despertar después de la anestesia. Y lo que vio después de la anestesia, ¿a quién fue? ¿A quién? Vamos a imaginarnos que esto sea Eva. Es una ilustración. No es Eva. Es una ilustración. Y cuando él abrió los ojos, lo vio. Salió una expresión que dice: esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esto es diferente a mí. Esto va conmigo. Era la primera vez que veía una mujer y un ser humano distinto a él. Pero como la gente se deja ir por esa corriente ideológica y la está aplaudiendo y se está acomodando sutilmente, cuando usted lee la Biblia, ahí estaba Eva. Y Eva, ¿qué hacía ella? Oír. Por eso es que Romanos dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es que las mujeres, les voy a descubrir el secreto, se enamoran cuando le hablan. El hombre es con lo que ve. ¿Por qué usted cree? Wow. Si me motiva, te lo digo. ¿Por qué usted cree que las mujeres buscan hombres inteligentes? Aunque sea la película de Netflix que la hayan visto 5 veces, pero le comenta y dice: mi esposo es inteligente. Pero para ellas lo es. Porque tienen labia. ¿Usted sabe cuál es ese lenguaje de labia? Boricua 3:15. Le hablan, le susurran, le enamoran. Porque quien primero despertó eso
fue Adán. Fue Adán. Y ella lo escuchó, lo oyó. Yo dije, ay Dios mío, Adán. Se enamoraron, procrearon, engendraron, hicieron muchas otras cosas que no te las voy a decir aquí. Para que hubiese multiplicación, para que hubiese descendencia. Vi siervos a pie y esclavos a caballo. O te vas a pie o te montas en el caballo. Te montas en la bendición o sigue mendigando con un estilo arcaico, prehistórico, momificado, petrificado, que no te va a conectar a lo que Dios tiene a ser feliz. Ustedes saben el proceso que yo pasé. Yo tuve que cerrar capítulos, tuve que cerrar puertas, tuve que dejarla ir. ¿Sabes que hay una expresión campesina que dice muerto en vida? ¿Usted ha escuchado eso? Eso no está en la Biblia. No vaya a decirle ahora, el pastor dijo muerto en vida. No. Yo dije, yo no voy a estar muerto en vida. Todavía yo tengo propósito y destino. Todavía yo tengo que caminar. Todavía yo tengo que hacer. Tuve que cerrar el episodio. Hay episodios que hay que cerrarlo porque hay un propósito que cumplir en tu vida. Tú tienes que cerrarlo para ser feliz. A la contra Martina Batalla. Sí, porque si no te mueres en vida. Y Dios no quiere eso. Dios quiere bendición. Digo, a menos que tú no seas una persona que le guste el masoquismo, un fenómeno de la naturaleza para representar una humildad falsa. Porque hay gente que de alguna manera como que se auto infringen de alguna manera unos lamentos. Están muy conectados al libro de Lamentaciones y todavía no han salido de él. Por lo tanto, métete en Cantar de los Cantares. No te quedes con un coloquio de novelas turcas, vívelo tú también. Anda en el propósito, camina. Bendice tu casa, bendice tu familia, bendice tu hijo. Que después no vas a tener con quien pelear. Los entendidos entiendan. No alabe a Dios ahora. Después usted allá lo resuelve. ¿Quiénes son estas tres descendencias? Vamos, vamos. Tengo 15 minutos. Los árabes, el polvo. Los judíos, la arena. La iglesia, las estrellas. Y voy a tratar de avanzar. La descendencia del polvo viene de la descendencia de Ismael. Génesis 13:16. Y haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra, como si alguno, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Por qué esta descendencia representa el polvo? Porque esa descendencia fue fruto de Abraham y de Agar, la egipcia, la esclava. Pero permíteme decirte que no era planificación o plan del Padre. Por eso tampoco Dios la contó. Dijo que tendría una dependencia de polvo, pero no la contó. Y le dice, el mismo texto dice, cuando yo vi esto, dice, tráeme a tu hijo Isaac, tu único hijo. Y le dijo Dios, y ya había nacido Ismael. Recuérdense que había nacido Ismael. Hebreos 11:12 dice, en las hazañas de Abraham solo nombra dos dependencias, estrella y arena. Por lo tanto, del polvo, como indiqué ahorita, se formó el hombre de la tierra. Venimos de ahí. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser vivo, viviente. El hombre fue un alma viviente cuando se le sopló el Ruah Kodesh, el Espíritu Santo. Sopló, le dio vida. Pero ¿sabes qué? El infierno tiene una insistencia con los hombres, con la familia. ¿Sabes cuál es la dieta del diablo?
y de la serpiente, el polvo. Todavía sigue olfateando en nosotros algo que tenemos de nuestro origen y de nuestra descendencia, y trata de perseguirnos para hacernos caer, lidiar, que de alguna manera no seamos a esa imagen, porque él la quiere corromper. Si hay alguien que nos odia, no es tu enemigo, no es tu suegra, déjala quieta, es el diablo. Por favor, Génesis 3:19 lo dice allí. Génesis 3:14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Por eso es que la Biblia dice, Pedro, que él anda como león rugiente buscando a qué. ¿A quién? ¿A quién? ¿Sabe lo que significa devorar? Comer. Lo que tú vas a hacer ahorita, celebrar el Día de los Padres. Y el enemigo lo que quiere es devorar a los hombres, a la humanidad, a lo creado por Dios. Pero te tengo buenas noticias. ¿Sabes que Adán vivió bajo una gloria? Ni tan siquiera en el encuentro que tuvo, Adán y Eva sintieron vergüenza, porque estaban vestidos de una gloria de santidad. Bueno, hay hombres que no se atreven a estar desnudos de la madre que los parió a estas alturas. Sin embargo, delante de la mujer lo pueden hacer. Entienda esto. ¿Por qué? Por vergüenza. Por vergüenza. Entonces eso es lo que trajo el enemigo: vergüenza, intimidación, a que no nos atrevamos a no hacer. Dios nos traza un plan, una bitácora. Dios nos traza su voluntad, y no me atrevo. ¿Y qué vamos a hacer?